Y previo a esto, al deducir el por qué somos torpes, explicamos qué es la torpeza. Y la torpeza se refiere a todas las personas que tenemos ciertos descuidos, que no sabemos apreciar lo que tenemos a nuestro alrededor, que a veces nos cuesta un poco de trabajo ser pertinentes o que simplemente el sentido común no predomine en nosotros. Ser torpe es tener el descuido hacia algunos aspectos importantes y que de manera natural no tendría que ser. Somos pocos delicados, no nos damos cuenta a veces en la medida que nosotros podemos transgredir a otras personas, las palabras que utilizamos no conocemos exactamente el significado. Por lo mismo no podemos entender qué es lo que estamos sintiendo y entonces confundimos las cosas. Y de manera gradual, ser torpe se va reflejando en diferentes situaciones. Vamos a hablar de manera inicial qué es la torpeza y cómo se va desarrollando de mínimo a máximo. De manera mínima, nosotros podemos decir que somos torpes al no reconocer qué sentimos o qué pensamos. Nos dejamos guiar por lo que nos han dicho que tiene que ser o por lo que creemos que es correcto. Sin embargo, vamos a ir disminuyendo estos factores de torpeza dentro de nuestro desarrollo personal. Ser torpe se manifiesta en diferentes lugares y podemos hablar de momentos específicos, de personas a las que no nos sabemos referir, de situaciones, de acciones, de música, porque incluso nos hace falta este sentido de saber apreciar. Y si yo no sé apreciar lo que tengo, pues no le voy a poder dar un valor o el valor que se merece. De pronto puedo estar escuchando una canción, una música, y entonces categorizo en que si me gusta o no me gusta por el ritmo que tiene, que es lo superficial, pero no me detengo a entonces tener la pertinencia de escuchar, de entender, de comprender, y a partir de ello decidir si es algo que me está agradando o no. Muchas veces hacemos y utilizamos los patrones de repetición. Si escuchamos música, pues lo seguimos reproduciendo, pero no es porque haya un gusto en el, con el cual nosotros nos identifiquemos. Simplemente es algo como por moda, ¿no? Y que de alguna forma ahí existe una influencia social que nos está determinando a ser sujetos de repetidores de algunas acciones. Por lo mismo, nos cuesta trabajo apreciar ciertas obras de arte, nos hace falta comprender lecturas o entender los textos. De la misma manera, nos cuesta trabajo comunicarnos porque no sabemos qué es lo que queremos decir. Y entonces hay personas que pueden decir que son muy hirientes o que dicen las cosas sin pensarlo o que dicen las cosas directamente. Pero esto tampoco es bueno porque necesitamos aprender a mediar las cosas, aprender a ser sutiles y entonces con ello poco a poco la torpeza va disminuyendo. A veces herimos a las personas sin que esto sea nuestro propósito y es porque no tenemos la facultad de saber exactamente qué es lo que queremos decir y no solamente qué es lo que queremos decir, sino qué es lo que queremos expresar. No podemos decir algo con tibieza porque no estamos entonces expresando en realidad lo que se siente. Si estoy enojado, pues es válido decirlo, pero debemos de controlar lo que me hace hacer estar enojado, ¿no? Si quiero a alguien, pues es expresar ese amor y no solamente decir o suponer que pues lo quiero porque es mi papá o lo quiero porque es mi hijo. Al contrario, lo quiero y entonces sé demostrar, sé ser asertivo y ser prudente para porque pueda yo expresar lo que quiero. Necesitamos identificar nuestros sentimientos, necesitamos identificar las emociones y los pensamientos también, porque basado en ello, entonces nosotros podemos ir dando pauta a entendernos y esta torpeza va disminuyendo. En cuanto nosotros entendemos qué queremos, bueno, pues tenemos claro nuestro objetivo y la torpeza como que se va aligerando solamente. Seguramente ha ocurrido que conocen a cierto tipo de personas, describí algunas, en donde nos damos cuenta cómo se puede apreciar la torpeza con mucha claridad. Número uno, decimos, hay personas que no disfrutan el lugar en donde están. Son torpes porque no saben apreciar y están en su casa y quieren estar trabajando y están trabajando y se quejan porque quieren estar con los amigos y están con los amigos y quisieran estar de viaje y están viajando y eso les cansa.
Entonces no se adecúan a lo que ellos pueden hacer, no se adecúan a disfrutar el momento, les provoca estar de malas, les provoca querer irse, andar deprisa, y esto a su vez pues los hace tener ciertas reacciones grotescas sin que ellos se den cuenta. Lo grotesco recurre a la torpeza, porque yo hablo, yo digo, y entonces estoy apresurado sin saber demostrar lo que a mí me está agradando del momento y además lo agradable que yo pudiera ser hacia las demás personas o hacia el contexto en el cual yo me encuentro. Número 2, las personas torpes mienten. Y las personas torpes mienten porque no le encuentran el sentido viable a su vida. Mienten en exageración, mienten sin que haya necesidad de hacerlo, mienten omitiendo algunas situaciones y tampoco les permite, a veces dicen, bueno, yo mejor digo que no para no dar la explicación, prefiero un regaño a tener que explicar lo que estoy sintiendo o lo que me está ocurriendo. Prefiero involucrarme en otro medio y decir que no me interesa algo cuando en realidad me cuesta trabajo reconocer que me estoy sintiendo triste o desinteresado y por eso no me enrolo con lo que me corresponde. Entonces las personas suelen mentir. A veces omiten cosas, ¿no? Y les puedes preguntar qué les está ocurriendo y dicen nada. Y mienten porque sí les está ocurriendo algo, porque sí quisieran o en ese momento es cuando más necesitan que alguien se acerque a ellos, pero no lo hacen porque no saben cómo, porque creen que las demás personas se van a burlar de ellos, porque se sienten agredidos y porque entonces no quieren ser esta parte vulnerable y esta parte de la cual todos se compadezcan. No entienden que a veces necesitamos o que todas las personas nos favorece el sentirnos libres de expresión. Y la libertad de expresión no significa decir lo que yo quiera en el momento que quiera y no, sin importar si estoy ofendiendo o agrediendo a otra persona. Ser libre de expresión quiere decir tener esta capacidad de liberar, de decir o de demostrar qué es lo que estoy sintiendo. Yo expreso lo que siento, sin importar que me digan que está mal o que soy exagerada o que cómo puedo llorar o cómo me puedo sentir mal por alguna reacción. Y entonces eso es la libertad de expresión. Yo expreso a partir de lo que siento, expreso de mi persona y entonces ya posteriormente se va a enrolar a expresar hacia los demás. Naturalmente esto va rodeado de respeto. Número 3, las personas torpes justifican malas acciones o situaciones desagradables. Por ejemplo, comportamientos. Yo puedo llegar y entonces, quejarme de algo y llegar enojado y azotar la puerta y llegar regañando. Y entonces sé que soy torpe cuando empiezo a justificar y decir, bueno, es que sí, llegué enojado porque en el trabajo me dijeron o porque mi jefe me dijo y me regañó y entonces no sé controlar esta parte, ¿no? Ser torpe implica perder este sentido común y creer que lo que yo estoy sintiendo lo tienen que pagar los demás. Si yo estoy enojado, pues no me importa que todos se den cuenta de mi enojo porque soy una persona de carácter. Y esto generalmente es como justificamos, ¿no? Yo puedo ser hiriente con las personas, pero justifico diciendo que soy directa, ¿no? Yo puedo ser ofensiva, pero justifico diciendo que pues tengo razón y esas personas merecen lo que les he dicho. Aquí se refleja claramente cómo es que yo no tengo la capacidad o de poder mediar mis palabras e incluso tengo el descuido de decir lo que pienso, ¿no? Lo pienso, pero no planeo cómo decirlo. Siguiente es, una persona es torpe cuando no se permiten experimentar cosas nuevas, ¿no? Esa torpeza es creer que estoy en lo correcto, creer que solamente lo que yo digo es verdad, que estoy en lo cierto, que nadie más tiene una razón fundamentada y que entonces yo me limito a conocer cosas distintas. Pero no me limito a emitir un juicio. Por ejemplo, retomamos la música. Yo puedo decir, bueno, ¿cómo es posible que escuches esa música desvalorizando los gustos de alguien más? Pero no me permito conocerla, simplemente doy un juicio según mi criterio. Pero este criterio muchas veces depende de mi temperamento.
Si estoy de buenas, ok, voy a tolerar un poquito lo que en mí influye. Si estoy enojada, pues todo me causa como desánimo, todo me enoja, todo me frustra, todo me altera, y entonces no soy capaz de mediar mis emociones. A las personas torpes, como número 5, todos les cansa, porque no saben disfrutar el momento, ¿no? Y recurrimos a lo mismo. Las personas torpes se sienten cansadas, desanimadas, y entonces son tan torpes que dedican tiempo a enfermarse. Dedican toda una tarde, cancelan sus trabajos o sus citas o cancelan todos los eventos que tenían ese día porque están cansados o porque están enfermos, y entonces dan lugar a esa enfermedad que pudiera ser algo creado y que no siempre es real, y entonces dirigen su tiempo y ocupan su mente en dimensionar el dolor, ¿no? Cuando la realidad tendría que ser no darle importancia, que sería lo sano. Sí, ok, me duele la cabeza, me tomo un medicamento, voy al doctor y ya, es todo lo que puedo hacer. No me enrolo en decir y pensar el origen del dolor de cabeza, que a lo mejor me dolió desde la semana pasada, y si es cierto, ya me acordé que el miércoles de la semana pasada me dolió y el viernes no pude dormir y seguramente esta semana va a ser más intenso. Y entonces es así como nosotros vamos dimensionando esta parte negativa. Y a la parte positiva le restamos importancia. Y entonces queremos explotarnos a nosotros mismos, y si hoy estoy bien, quiero aprovechar y hacer muchas cosas, y quiero de una vez ir al médico, y de una vez voy a la escuela de mi hijo, y de una vez voy a hacer ejercicio y corro la comida, y hago tantas cosas que no disfruto también esta parte en la cual yo me puedo sentir libre, libre y descansar un momento y pensar en mí, qué es lo que yo quiero, qué es lo que necesito. Generalmente todo se va a ir enfocando a la parte emocional, y en la cuestión emocional decimos, bueno, yo estoy bien, y nos bloqueamos para reconocer y decir, sí estoy bien, y dentro de mi bienestar me siento triste, me siento decepcionada, me siento frustrada, me siento cansada, y entonces no vamos o no valoramos un paso más allá de decir, no, estoy bien, pero quisiera estar mejor o puedo estar mejor, porque esto también me comprometería a decir, bueno, ay, ¿por qué estoy mal? Y reconocer que estamos mal en algunos aspectos, pues no nos favorece mucho, porque no nos agrada que alguien más sepa que podemos tener esta debilidad emocional. Nos limitamos a veces a reconocer cuáles son nuestros sentimientos o cuáles son las emociones que en realidad me están formando como persona diariamente. Hoy, ¿cómo me desperté? Hoy, ¿cómo? ¿Qué? La semana, ¿no? Si ya me enojé, pues entonces quiere decir que me va a ir mal el resto de los días. Debemos de aprender a clasificar y decir, bueno, si me enojé a las 8 de la mañana con mi jefe, ok, a las 8 de la mañana, y tengo que hacer algo para que 8 y media ya no haya repercusión en mí, y solamente fue con una persona, no fue con todas las personas, y que haya tenido un enojo no quiere decir que todo mi día y mucho menos la semana se vaya a complicar. Que en algún momento no me hayan salido las cosas como yo quisiera, no quiere decir tampoco que ya nunca lo voy a poder hacer. Necesitamos ir reconstruyendo las emociones y los pensamientos que tenemos para darle sentido. Pero no, esta torpeza aquí es cuando decimos, no tengo nada. O sea, soy torpe en el momento que soy descuidada conmigo misma. De que descuido lo que siento, y que a veces decimos, bueno, no, ya no quiero pensar, no voy a pensar de esto, o me voy a olvidar del tema y ya, punto final, no quiero hablar de la situación. Es válido evadir o no querer hablar un momento de lo que ha ocurrido.
Pero cuando se prolongan y pasan años, incluso, y sigo sin querer mencionar el tema, entonces ahí es cuando estoy teniendo la pérdida del sentido común, y el sentido común diría que hay que enfrentar las cosas. Lo que siento se enfrenta, lo que pienso lo enfrento, lo que quiero lo enfrento. Y entonces de esta manera yo voy haciendo lo que quiero de una manera prudente y de una manera pertinente, ¿no? Siguiente punto. Las personas torpes mantienen una conversación con poco contenido. Es decir, prefiero tener respuestas cortas en una plática. Se prefiere que la otra persona hable y me diga, yo escucho, pero no emito una opinión viable. No soy capaz de percibir qué es lo que me está diciendo la otra persona y qué es lo que necesita que yo le diga. Y entonces es aquí cuando sale la parte hiriente de mí. Y entonces me está platicando que puede tener problemas con su esposo y que se siente muy triste y demás. Y yo no valoro qué es lo que esa persona necesita. Y mi respuesta puede ser, pues divórciate. Y es lo que menos necesita esa persona escuchar en ese momento. Quizá no quiere ni siquiera que le diga algo, simplemente que le escuche, simplemente que le entienda. Las personas torpes les cuesta trabajo mantener una conversación. Y entonces quien empieza hablando, termina escuchando. Porque cuando alguien empieza a hablar, la otra persona, o la persona B, o la persona torpe, empieza a revertir la plática. Y si yo llego y quería contarle algo importante que me ha ocurrido, entonces sus respuestas suelen ser, a mí también me pasó. No, a mí también, y ellos todo, ¿no? A esas personas todo les ha ocurrido y entonces saben qué hacer y te dicen las cosas y son poco dedicadas a escuchar. Las personas que mantienen una conversación y no son cuidadosas con esto, de repente pierden su mirada y pierden el hilo de la plática y les estás hablando y ya no sabes si te están escuchando y entonces pues ya mejor te limitas a platicar con ellos, ¿no? Muchas veces pierden incluso la expresión y entonces les estás hablando y no sabes si te están escuchando o si están pensando en otra cosa o si les interesa o qué es lo que está ocurriendo. También se les tiene que estar repitiendo las cosas porque no te están prestando atención y entonces te das cuenta que tú estás hablando de algo y te están preguntando algo que ya les comentaste. Eso es ser torpe. El no saber escuchar y el no saber apreciar lo que significa tener una plática con alguien. El no saber apreciar que alguien se está acercando a ti para contarte algo, puede ser un problema o puede ser alguna situación que les emocione, y tú no estás valorando eso. Y entonces reduces todo a un, ay, pues haz esto, o ay, pues ya no te, ay, pues para qué haces aquello, o ay, pues sí, mira, ah, pues sí, sí está padre. Y entonces tú estás esperando que haya algo más, ¿no? Entonces te das cuenta que estas personas no valoran, y no valoran su tiempo, porque no lo están entonces empleando adecuadamente, mucho menos valoran tu tiempo, no valoran esta idea de que alguien confíe en ellos, no valoran el contenido de la plática, y mucho menos no se valoran como personas para sentirse capaces de influir en el pensamiento de alguien más y de influir positivamente, por supuesto. Siguiente punto. Las personas torpes no generan compromisos y entonces les gusta todo lo superficial. Quizá vamos a citar, les gusta el fútbol. Les gusta el fútbol, pero no se comprometen y pues nada más me gusta tal equipo porque está padre el uniforme, porque pues no sé, porque fui a la universidad y le tengo que ir a este equipo, o porque mi papá le fue a aquel equipo y pues yo le tengo que seguir. Y entonces cometemos esa torpeza como que de venir arrastrando algo que ni siquiera sé por qué lo hago. Se dedican o le dedican poco tiempo a esas actividades que les gustan. No hay un compromiso que se genere, no está el sentido común de apasionarse, y entonces una persona que no se apasiona por algo que le está dedicando tiempo o que está influyendo en su vida, pues es una persona
tibia, una persona que no le causa emoción a alguna situación, sobre todo porque él está eligiendo. Y hablamos de fútbol, pero puede ser algunas otras cuestiones, ¿no? No hay compromiso y entonces, pues si gana, le va al equipo y de repente publica felicidades a mi equipo, y si pierde, pues no hace ningún comentario y no le causa ninguna emoción si pierde, si gana, si tiene un boleto para ir al estadio, si no lo tiene. Y entonces todo esto es como nuevamente recurre a la tibieza. Pues si tengo, pues si puedo ir a ver a mi equipo de fútbol jugar, pues qué bueno, y si no, pues ya para la otra, ¿no? Y si ganó, pues está bien. Y si perdió, bueno, pues es un juego. Y entonces caemos en esta parte en donde la zona de confort hace aparición. Y entonces decimos, bueno, si ganó tu equipo, emocionate y empodérate de esta emoción y transmite lo que estás sintiendo. Y si perdió, enójate, también es válido, pero que haya una reacción en ti. Reconoce tus emociones y modúlalas cuando es necesario. Si estoy enojada, bueno, no por eso estoy enojada y todo el mundo tiene que soportar mi enojo, porque no tenemos el derecho ni la capacidad de desvalorizar a otras personas o de transgredir o de incomodar con mis emociones. Estoy triste, ¿y qué quiero con esta tristeza? ¿Que alguien me escuche? Voy y le pido que me escuche, y si no quisiera escucharme, me puede decir que no y no pasa nada. Pero no porque estoy triste, entonces todos tienen que estar a la expectativa de a ver cómo reacciono o a ver en qué momento lloro, y se van acercando poco a poco a ver si me abrazan o a ver qué pasa, ¿no? Si estoy triste y quiero llorar, puedo llorar y entonces recurrir a alguien y decirle, ¿sabes qué? Necesito un abrazo. Y eso es dejar de ser torpes, porque estoy reconociendo lo que quiero y estoy obteniendo también lo que quiero. Ser torpe significa esperar algo de los demás sin que yo lo haya pedido. Y decimos, bueno, es que mi marido o mi esposo no me escucha. Ok, ¿y ya se lo pediste? ¿Ya le dijiste que es importante para ti que te escuche? ¿O supones que él te debe de escuchar porque tú así lo deseas? ¿O es que mi hijo no me obedece? Ok, ¿ya le explicaste por qué te interesa que te obedezca? ¿O solamente es una cuestión de que tú quieres que en el momento te esté cumpliendo con algo que le estás indicando? Es que mi amiga nunca me hace caso. Ok, como amigas, y porque sobre todo es una relación cercana, es importante decirle, ¿sabes qué? Es que yo creo que tú no me estás escuchando, o que tú le estás restando importancia a lo que yo te comenté, o que tú no estás valorando lo que yo siento. Y en medida de eso tengo una reacción y mi vida entonces empieza a fluir. Empieza a fluir en medida de que yo estoy pidiendo lo que necesito y de la misma manera me están dando esto que me hace falta. Pero si yo supongo que me ven triste y que me ven llorando y que todo mundo debe acercarse a mí y abrazarme y apapacharme y consolarme, pues estoy mal, ¿no? Estoy mal porque para empezar no lo pedí, no lo reconocí, y mucho menos puedo estar alterando la vida de los demás esperando que se acerquen si yo no lo he pedido. Y bueno, por último punto, como último punto, tenemos que las personas torpes no son buenos comunicadores. Ya lo habíamos retomado un poquito y todo sale como a relucir porque va de manera consecuente, ¿no? No son buenos comunicadores porque les cuesta trabajo reconocer o apreciar ciertas cosas y decir, bueno, esa canción está muy bonita, aunque no me guste el artista. Esa novela me agrada mucho, pero ¿qué van a pensar los demás si saben que yo leo este tipo de lectura? O decir, no entiendo esta pintura, no entiendo esta obra de arte, que me expliquen qué se trata, y entonces tener esta capacidad de hacer las cosas. Y no son buenos comunicadores porque no les gusta reconocer qué es lo que están sintiendo o qué es lo que les está causando el contexto o la situación que están viviendo. Las personas torpes dicen que es bueno el resentimiento, y el resentimiento habla de no saber comunicar qué es lo que en su momento me afectó. Las personas o este tipo de personas pueden decir y justificar sus hechos y decir, sí, yo soy hiriente, pero porque él también me ha herido. O él me engañó y yo lo voy a engañar, él me fue infiel y yo le voy a ser infiel.
él no me abrace, yo no lo abrazo. Y entonces nos estamos guiando como si fuéramos un espejo. Y todo lo que yo veo en ese espejo lo replico. Pero aparte es un espejo distorsionado. Porque no solamente estoy replicando lo bueno que ocurre. Y si me saludan voy a saludar. Y si me ayudan voy a ayudar. Es un espejo distorsionado porque solamente se enfoca y centraliza su atención en lo malo. Y yo puedo justificar y no, él en algún momento me hizo algo bueno, pues me las va a pagar. Y como me las va a pagar, ya estoy ideando qué va a ser y qué voy a hacer y qué va a pasar y cómo va a sufrir y cuánto le va a doler, ¿no? Cuando en realidad, pues la otra persona pudiera estar como si nada, y aquí lo importante es que yo sigo enrolándome bajo esta misma idea y torpemente mi mente se está empantanando en algo que no me favorece. Las personas que no son torpes son personas que saben apreciar, aprecian y valoran. Aprecian el dibujo de su hijo que va en preescolar y entonces les gusta y entienden que el niño es feliz simplemente con el hecho de estar dibujando y que utiliza muchos colores y que le hace corazones a la mamá y demás. Pero quien no sabe apreciar eso, pues el niño está perdiendo el tiempo o está gastando los colores o está gastando las hojas y entonces nada más está haciendo basura. Con comentarios como este nos podemos dar cuenta cuando alguien está perdiendo el sentido de la vida. En la escuela a veces decimos, ay, educación artística. ¿Educación artística para qué sirve? Pues nada más van a dibujar o van a hacer alguna figura de plastilina y nada más. Cuando educación artística tendría que tener la importancia que se merece, como cualquier otra asignatura, porque es aquí donde nosotros empezamos a saber apreciar. No es cuestión de hacer una maqueta y entonces yo la entregué y está bonita y ya obtengo la buena calificación, pero esta nos está permitiendo apreciar el contraste de los colores, de la pintura, de la creación. Y entonces me hace también ser una persona consciente de saber apreciar y encontrar el contraste de mis emociones, encontrar el color que tengo en mi vida o este sentido que me hace ser una persona que sepa apreciar lo que tiene. La comunicación, la convivencia, esta es cuestión artística que pocas personas tenemos desarrolladas porque les restamos el valor. Y que incluso decimos, ay, pues ¿para qué vas a pintura? Nada más pierdes el tiempo. No, es la idea y la facilidad o la lógica que tienes en tu pensamiento de utilizar los colores o de utilizar un dibujo, de utilizar algo, ¿no? Pero es la misma idea que tú vas a aplicar para dar solución a un problema o para saberte comunicar con las demás personas o para saberte expresar de una manera pertinente. No todos los sentimientos o las emociones negativas son enojo o no todas las emociones positivas son alegría. Y pareciera a veces que nosotros nos limitamos a decir estoy alegre o estoy enojado. Y eso es todo lo que pasa por nuestra mente porque no sabemos apreciar qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Qué es lo que estoy sintiendo? Y a lo mejor digo, no estoy enojada, estoy desilusionada. O no estoy enojada, estoy frustrada. O no estoy enojada, estoy triste. Y a partir de esto que yo voy reconociendo, entonces yo ya me estoy dando cuenta qué es lo que necesito hacer. Si en algún momento de esta charla ustedes se han identificado con algún punto, aquí vienen las estrategias que podemos utilizar para dejar de ser torpes e irnos soltando de esta idea que ya tenemos de manera arraigada. Debemos de procurar ser asertivos, es decir, ser precisos en el momento que yo quiero decir las cosas. Tampoco se vale decir, bueno, yo estoy enojado y me enojé contigo hace 5 años porque me acuerdo que aquella vez, o sea, no. Es decir las cosas en el momento que ocurren y en el momento oportuno. Es decir, cuando la otra persona también tenga el tiempo de escucharme. Como estoy enojado voy a hablar de mi enojo sin importar que esté en una reunión familiar, ¿no? Y que todos se enteren. Debo de buscar las palabras con las cuales yo quiero expresar lo que siento.
debo pensar y repensar y entonces enfocarme y concentrar mucho mi atención en qué es lo que quiero decir. Debo procurar ser astuto, es decir, tener una solución pertinente en el momento que se requiere. Porque si yo necesito dar una solución en este momento, hay cosas que tampoco se pueden retrasar y decir, bueno, a ver, dame una hora, lo pienso y respondo. Pero la astucia te hace y te conduce a tener esta facultad de saber reaccionar en el momento y de saber reaccionar de una manera adecuada. Debemos también aprender a adaptarnos. Yo llego a un lugar, ok, llego a una fiesta y me adapto, trato de adaptarme a las circunstancias y si no me gusta, pues no hubiera ido a la fiesta. Pero si estoy en el lugar y me estoy quejando y estoy viendo lo que hay mal y entonces no me puedo adecuar y ya tengo sueño y ya tengo hambre, pero no es la comida que me gusta y además están dando refresco y yo no tomo refresco. Y entonces recurrimos a esta parte en la cual caemos en el empantanamiento del que les estaba hablando, ¿no? En esta torpeza de decir, bueno, pues ya disfruta tu vida, ya estás en la fiesta y pues ya ni modo, come lo que te están ofreciendo o disfruta o baila o haz algo que te permita estar a gusto en el lugar. Debes de ser cuidadoso y ser cuidadoso implica que nosotros debemos medirnos qué es lo que debemos hacer, ¿no? ¿Cómo nos debemos dirigir? ¿Con qué delicadeza debemos hablar? Hay personas torpes que de repente, no sé, se están sirviendo cereal y se les cae el cereal, se les cae la leche y entonces todo riegan y decimos, si es algo tan simple y tan sencillo y están siendo torpes al hacer ese simple acto, ¿cómo podemos pensar que sean al tomar una decisión? Y entonces de repente son inmediatos y dicen, sí, haz esto. Y no se dan cuenta en las consecuencias que esto implica, ¿no? Debemos actuar con delicadeza, con sutileza. Hay personas que de pronto todo tiran y todo se les cae de las manos y volvamos a lo mismo. Entonces, ¿cómo están pensando? ¿Y cómo determinan una idea si de repente no tienen este cuidado? El que se ve, imaginemos el que no se ve, ¿no? Necesitamos actuar con delicadeza. Necesitamos hablar también con esta delicadeza que nos hace o nos convertiría en seres pertinentes. Necesitamos ser prudentes, encontrar el momento adecuado para, ok, voy a encontrar el momento adecuado para externar mi enojo, para estar tristes, para llorar, para enfrentarme conmigo mismo. Voy a encontrar el momento prudente en el cual yo diga, bueno, sí, yo también tengo y soy responsable de esto y de esto y de esto más. Cuando nosotros reconocemos en lo que estamos mal, también nos damos cuenta que no es el entorno o no son todas las demás personas las únicas que están equivocadas, sino que también depende de mí. Y como depende de mí, tengo el poder de poder ir cambiando estas cosas, ¿no? Y debemos reconocernos como seres capaces. Porque hay quien pudiera decir, no, pues yo una vez lo intenté, pero no me salió. Ok, no debemos terminar. Y si no te salió la semana pasada, y si no te salió ayer, y si no te salió hoy en la mañana, bueno, quizá hoy en la tarde sea el momento en el cual te va a salir. Porque tenemos la capacidad, tenemos esta idea de decir, sí puedo ser mejor. Y que en algún momento hayamos hecho algo malo, no significa que tendremos que categorizarnos y decir, no, siempre, no, desde chiquito yo siempre he sido bien imprudente y siempre digo las cosas como son. Y sí, mi mamá siempre me dijo que yo decía las cosas directamente. Ok, aquí hemos comprado la idea y quizá en su momento lo fuimos, pero es más la idea que nosotros tenemos arraigada de decir, como siempre fui, siempre lo voy a hacer, ¿no? Y hasta que me muera voy a ser necio y hasta que me muera voy a pedir disculpas y entonces pues creo que estamos desperdiciando mucho tiempo y nos estamos catalogando como personas pues que no somos. Y quizá en el kinder o cuando era pequeño, cuando iba en la primaria, fui directo porque no conocía los medios que tenía para ser delicado al expresar lo que sentía. Pero en este momento que yo los conozco, tengo esta capacidad de ir dando un giro a mi vida, de ir cambiando y no permitir que mi persona transgreda a las demás personas. Bueno, hacemos un recuento. Las personas torpes decimos,
todo tiran, todo destruyen, todo pierden, todo rompen, todo olvidan, todo. Ok, dejemos de ser torpes y vayamos corrigiendo esta parte. Si de pronto todo se me olvida, ok, voy a hacer una lista para que no se me olviden las cosas. Si todo pierdo, voy a dar un lugar específico, voy a mejorar mi organización para determinar qué es lo que quiero. Si todo se me queda en las manos y todo rompo, ok, aquí mismo voy a actuar con delicadeza, voy a ser sutil, voy a tratar de hacer las cosas con calma, voy a ser paciente, ¿no? Bien, entonces vamos a hacer un análisis. No tenemos que hacer réplica de algo, de lo que me dijeron que yo siempre había sido, de lo que mi papá es y de lo que mi mamá me dijo que era lo correcto, de lo que el maestro dice que debe de ser. No, actuemos de una manera tranquila, de una manera prudente y de una manera transparente. Es muy, muy importante reconocer qué es lo que nosotros queremos hacer. Reconocer qué es lo que queremos decir, de qué queremos enterar a las demás personas y también de qué queremos contagiar. Porque si yo me estoy quejando todo el tiempo y entonces me encuentro todo lo malo, ok, no tengo la delicadeza de saber apreciar lo bueno, entonces eso mismo lo estoy contagiando y lo contagio hacia los núcleos cercanos, que generalmente es mi familia, que son mis amigos o es mi trabajo. Y entonces, ¿con qué conciencia puedo estar transmitiendo algo negativo hacia los demás? No tengo la capacidad de arruinar la vida o de arruinar el día de alguien por una falta de adaptación propia, ¿no? La torpeza a veces nos limita a saber hacer las cosas correctamente. Actuamos de inmediato, ¿no? Y entonces decimos algo simple, por ejemplo, leer. Ya leí, sí, ya leí, voy a la página 1, en la 10, en la 20, en la 30, en la 100 y acabé. Ok, ¿y qué pensaste? ¿O qué reconociste? ¿O qué tomas de esa lectura? Y entonces decimos, ching, ¿qué leí? Ya no me acuerdo. Cuando caemos en esta parte, nada más cumplimos, ¿no? Pues ya leí el libro. ¿Por qué leí el libro? Porque alguien me dijo que estaba buenísimo. O porque si yo digo que ya lo leí, pues como que me da un plus, ¿no? Pero viene la parte compleja, que es entender. Entonces debemos de entender las cosas y así como nos situamos y podemos releer un libro para seguirlo entendiendo, debemos de ubicar nuestras emociones y seguir haciendo análisis y énfasis de esto para que la torpeza pues se vaya aligerando. No debemos ser consecuencia de lo que ya formamos parte. Necesitamos ser consecuencia de lo que nos hace mejor persona. Aunque en algún momento o hasta estas alturas no nos hayamos involucrado en una situación así. Por ejemplo, no soy consecuencia de lo que ya formo parte, es decir, no voy a seguir con el mismo equipo de fútbol que tienen mis papás porque no sé por qué, pero a ellos les gusta y como consecuencia a mí también. Pero sí de lo que me hace mejor persona. A lo mejor ni siquiera me gustaba el fútbol y me hace mejor persona jugar ajedrez. Porque me relaja, porque me tranquiliza, y entonces aquí yo ya soy parte de y soy consecuencia de lo que me hace ser mejor. Estoy apreciando que necesito y me estoy enfocando a ello. Bueno, pues hasta aquí este tema, y aparte les quiero comentar que el día viernes 30 de junio voy a dar un curso taller que tiene relación con este tema, y se titula ¿Cuál es tu secreto? Hace referencia a que todas las personas tenemos un secreto y generalmente nuestro secreto es algo que no nos gusta, es algo que nos avergüenza, es algo que ya pasó de hace mucho tiempo, pero ahí está porque lo seguimos recordando como tal. Este secreto a su vez va determinando algunas características de nuestra personalidad, pero nosotros las limitamos, ¿no? Y entonces va relacionado con el tema porque no tenemos la claridad o la transparencia para saber enfrentar situaciones. A partir de ello, creamos expectativas de lo que tiene que ser. Y entonces, como yo soy ahora un tipo de persona distinta al que era antes, mi secreto va a ser así como que un lado oscuro del cual nosotros tenemos y que nadie se entere y que nadie sepa. Es por ello que hemos enfocado este curso-taller
pues a que descubramos cuál es nuestra verdadera esencia y saber ser asertivos para manejar lo que nosotros somos en toda la extensión de la palabra y poder enfrentar algunas situaciones. El curso, les repito, va a ser el día viernes 30 de junio en Apizaco, en Boulevard Libertad, número 101B. Pero la buena noticia es que estoy regalando 10 pases para que haya asistencia por parte de ustedes. Este programa se está transmitiendo por Facebook, por lo tanto, estamos ahorita contactando y las primeras 10 personas que hagan algún comentario al respecto del programa o alusivo al curso que se va a dar, pues entonces les estaremos regresando el mensaje y dándoles las indicaciones para que ustedes puedan recoger el pase y puedan presentarse allá. Les recuerdo, es viernes 30 de junio a las 4:30, una duración aproximada hasta las 8 de la noche. Y bueno, pues esperamos que nos puedan contactar a través de este medio. Les agradezco su atención.